Hola equipo, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al programa Espacio Deporte y Salud del Cabildo de Tenerife. La sesión de ejercicio de hoy va a ir dirigida a todas aquellas personas con movilidad reducida cuya lesión o patología les permita aún algo de control sobre su tren inferior. ¿De acuerdo? La sesión va a estar dividida en dos partes fundamentales. Una pequeña activación de nuestra zona media de nuestra cintura escapular para después realizar un trabajito analítico de fuerza. Comenzamos. Vamos a empezar con un trabajito de planchas isométricas. Con las rodillitas apoyadas vamos a hacer planchas de 20 segunditos. Recuerda siempre mantener esa activación de tu zona media, ¿de acuerdo? Intentar apretar el ombligo contra la columna vertebral, llevarlo al techo. Vamos a realizar dos series de 20 segunditos cada una. Bien, descansamos. Y nos preparamos para la siguiente. Vamos allá. Importante, todas aquellas personas en cuya patología o lesión no les permita el control de su zona media y por lo tanto de su tren inferior, simplemente pónganse en contacto con un profesional si lo que desean es realizar un programa de ejercicio físico, ¿de acuerdo? Recuerdo que esta sesión está dirigida a todas aquellas personas cuya lesión o patología sí les permite control de su zona media. Bien, de acuerdo. Para continuar, vamos a hacer uso de un peso. Yo me voy a nutrir de mis botellitas de agua, como hago siempre. Vamos a trabajar nuestra cintura escapular, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar boca arriba, tumbado boca arriba, y con el codito pegado al cuerpo, vamos a realizar rotaciones internas de hombro, ¿de acuerdo? Vamos a realizar 8 repeticiones por un lado y 8 repeticiones por el lado contralateral. Controla el movimiento, importante controlar esa bajada, no dejar que nuestra botella caiga a plomo, ¿de acuerdo? Tenemos que ir controlando el movimiento en todo momento. Y cambiamos al otro ladito y repetimos. Importante, no hay que dejar caer la botella hasta el suelo, cada uno tiene su movimiento fisiológico de hombro, ¿de acuerdo? Entonces controlamos hasta allí donde lleguemos y volvemos para arriba. Bien, después de estas 8 repeticiones nos vamos a colocar de ladito en nuestro esterillo. Vamos a realizar el movimiento contrario. Si antes realizábamos rotaciones internas, ahora vamos a realizar rotaciones externas, ¿de acuerdo? Entonces agarramos nuestra botellita y vamos hasta donde nuestro hombro lo permita. Perfecto, cambiamos de lado y repetimos. Recuerda, el codo siempre pegado al cuerpo. Controla el movimiento y no dejes caer el peso. Bien. Perfecto chicos, terminado el calentamiento, vamos a continuar con el trabajo analítico de fuerza del que hablábamos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ir de nuevo al suelo y de nuevo con las rodillas apoyadas en posición de plancha. En este caso ya no apoyamos los antebrazos, sino que vamos con las manos, vamos a realizar flexiones de brazos. Vamos allá. Vamos a realizar 8 flexiones de brazos. Activa tu zona media, controla el gesto técnico. Perfecto. Bien, una vez hemos terminado con el ejercicio, nos vamos a pasar a nuestra silla, ¿de acuerdo? Entonces, usando de nuevo material, en este caso vamos a usar dos pesitos de 2 kilos cada uno, y sentaditos en nuestra silla vamos a realizar primero un curl de bíceps, de los de toda la vida, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos a ir a 8 repeticiones. Realiza una extensión completa del codo y una flexión. Importante, controlar nuestra estabilidad del cuerpo desde la zona media, ¿de acuerdo? Importante.
Si en un comienzo no tenemos suficiente estabilidad, podremos apoyarnos detrás para realizar el gesto. Será interesante que a poco que vayamos consiguiendo adaptaciones y vayamos mejorando nuestra técnica, pues busquemos no tener respaldar y colocarnos rectos, y sin que haya compensaciones, realizar el gesto de la misma manera, ¿de acuerdo? Bien, luego de estas 8 repeticiones nos vamos a ir a un press, un empuje, ¿de acuerdo? De hombros. Para terminar con la sesión de hoy, el ejercicio que proponemos es simplemente un press militar de hombros. Vamos a ir a 8 repeticiones de nuevo. Controla el movimiento y ojo, de nuevo me pongo de perfil. No vamos a buscar el movimiento en un plano completamente frontal. Nos vamos a ir a un plano escapular, que es un poquito más cómodo, un poquito en diagonal, y vamos a trabajar con ambas botellas en ese plano, ¿de acuerdo? Recordamos, 8 repeticiones para terminar con la sesión de hoy. Perfecto, chicos. Bueno, esto ha sido todo de la sesión de hoy. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Y recuerden, activa tu vida.